Hola, muy buenas. Estamos en Naturalmente con Mamé. Hoy nos acompaña en nuestra bocina Pepe Casamayor. Muy buenas, escultor beleño. Bueno, nos va a explicar un poco el tema de, tu escultura. Es un delantal que nos regala Salvador. Cocina Salvador. Además, para ti, para que te anime. Me diga que cocinero. Sí, pero no me lo utilices para cuando estés esculpiendo. Que cocinar en piedra va a ser. Póntelo delante, átatelo delante. Seguro que también se te da bien. Sí. Bueno, hoy vamos a hacer un plato tradicional, Pepe. Vamos a hacer un potaje de vigilia, lo que es un garbanzo con bacalao y espinaca, ¿vale? Para este potajito nos va a hacer falta puerro y pimiento rojo, espinaca y huevo, bacalao, garbanzo, almendra y laurel, ajos, colorante, pimentón y aceite de oliva, por supuesto. ¿Vale? Eso no puede faltar aquí. Eso es básico. Tú verdaderamente hoy vas a hacer mi pinche. Sí, vale. Te pones aquí. ¿Vale? Y lo que vas ahí es. Me vas a ir fileteando estos dos ajitos. Después el puerro, toma el pimiento, ¿vale? Esto lo voy dejando aquí en la misma tabla. Eso, tú me lo dejas aquí, yo ya lo voy cogiendo, ya tal. Vale. Coméntame un poquito qué tipo de escultura haces y eso. Pues yo hago. Básicamente. Hago piedra. Sí. La piedra es lo que está dentro de mi. Vamos a ver si yo soy buen cocinero. Sí, hombre. Lo que no quiero es que te corte. No, fileteado me vale, ¿eh? Ah, fileteado. Digo. Vale, entonces. Fileteado me vale. Entonces ya está. Pues yo básicamente trabajo la piedra de calatorao, que es mi fuerte. Sí. Y bueno, pues desde que la descubrí. Estoy como encantado con ella. Sí, ¿no? Como tu niña, ¿no? Sí, sí. No, yo pienso que es lo que me ha dado la identidad dentro de mi obra. Y la piedra de esta Calatorao, me has comentado antes, que solo está en una zona de España, ¿no? En Calatorao. Ajá. ¿Y eso dónde está? Es un pueblo de Zaragoza, que está a 45 kilómetros de Zaragoza, cerca de la Almunia. Y bueno, yo tardé en descubrir esa piedra aproximadamente 10 años, porque yo la vi a un escultor que después incluso yo estaba en su taller y él ha estado en el mío, que se llama Joan Mora. Uh-huh. Es un escultor para mí el máximo exponente del realismo en la escultura. En la escultura figurativa, bueno, en realista, de un realismo apabullante. Y también con esa misma piedra. Y también con esa misma piedra. Que eso fue lo que me hizo buscar la piedra. Sí. Porque realmente es algo alucinante la piedra. Bueno, mira, fíjate. Nosotros hemos echado ajo, laurel, lo estamos dorando y aceite de oliva, bueno de la tierna. Y ahora vamos a echar la almendra. Vamos a hacer que el potaje lo vamos a hacer un poco diferente. En vez de como lo hacían las madres, que era dorar almendra, freír almendras, freír pan y después triturarlo todo, nosotros vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo muy rápido, ¿vale? Además es un potaje que lo podemos hacer en 10 minutos está hecho, ¿vale? Vamos a echarle la almendra para dorarla. Nosotros, esta almendra es cruda y lo que la estamos haciendo es en bastones. O sea, la hemos picado en bastones para poder freírla, ¿vale? Entonces, cuando esté tostadita, le vamos a echar el pimiento verde. Los ingredientes. Ten cuidado, así me corto un dedo, ya me faltaba a mí, ya de cocinero y un dedo cortado. Eso es mal asunto. Y entonces, el tema de la piedra, la piedra me has comentado antes que era negra, ¿no? La piedra es negra, sí. Hombre, negra cuando se pule, porque si no se pule es gris. Tiene un. Pero que tú siempre la pules, ¿no? Sí, yo siempre la pulo. Bueno, en algunos casos la pulo y en otros casos la dejo, porque tengo distintas técnicas de. Sí. Por aquí. Distintas técnicas de utilización en la piedra. Es que al ser oscura te ofrece un montón de posibilidades de técnicas, aquí, ¿no? Sí. Y eso es lo bueno también que tiene la piedra. Uh-huh. Y vamos a echar el puerro aquí también. Vale, todo bien cortadito. Y ahora vamos a ver cómo se. Se nos ha dorado la almendrita. Hay que tener cuidado de que los fuegos no se nos vayan. La almendra también es un alimento aparte que es bueno. Y hay mucho por aquí por la zona. Hay que utilizar los productos de la zona. Plato, ¿no? Por supuesto.
Bien. Esto ya prácticamente lo tenemos salteado porque tenemos este fuego de inducción y tiene muchísima potencia. Vale. Le vamos a echar un poco de sal. No mucha sal, ¿por qué? Porque el bacalao nos tira sal, ¿vale? Aunque está desalado, sí, pero siempre lleva el puntito de sal, ¿vale? Le vamos a echar un poquitín de sal. Eso huele ya bien, ¿eh? Esto ya está bueno. Esto le ponemos una rebanada de pan y esto es lo harto y está tremendo. A esto le vamos a echar ahora un poco de pimentón y un poco de colorante. Y lo vamos a mojar con el agua ya, directamente, ¿vale? El pimentón hay que tener mucho cuidado. Yo lo voy a echar encima de, digamos, de lo que es el puerro. No lo echo sobre el aceite, porque si no se nos quema, ¿vale? Y le echamos también una gotita de colorante. Colorante poco, ¿vale? Porque lo que queremos es que tenga un ligero tono. Sí, que no se suba demasiado. Exactamente, que no parezca radioactivo, sí. ¿Sabes? Lo cogemos, lo ponemos aquí, le damos un par de vueltas. ¿Me pasa la jarrita de agua? Y ahora ya le vamos a echar el agua, ¿vale? Echamos el agua. Ahí, está perfecto. Que se vaya cociendo. Eso, que se vaya cociendo. Y ahora, nosotros vamos a coger este tipo de garbanzos. Estos son unos garbanzos que vienen ya en bote cocido, ¿vale? Pero nosotros, en vez de coger y tener que cocer los garbanzos y tal, pues es una manera de comer un plato caliente, que yo siempre digo, de que no hay que dejar de comer caliente. Y aligerar un poco. Exactamente, ¿por qué? Porque hoy día, con la vida tan ajetreada que llevamos y tal, no vamos a poner los garbanzos en remojo, después cocerlo una hora o media hora en la olla exprés. Hoy día casi nadie tiene olla exprés. Entonces, es un producto de tercera generación que yo creo que es muy útil y no por eso cocinas peor ni nada de nada, ¿vale? Vamos a echar los garbancitos dentro, ¿vale? Y esto lo vamos a dejar hirviendo hasta que pille un poco de sabor todo y pille un poco de textura. Como puedes ver, si fuéramos nuestras madres, como yo digo, ellas ya hubieran echado la espinaca y el bacalao. Yo creo que lo hubieran echado ya todo. Nosotros no. ¿Por qué? Porque el bacalao y la espinaca tiene poquísima cocción, pero poquísima, poquísima. Entonces es una pena, cuanto más tiempo esté dentro del agua y cociendo, más se seca, sí, más propiedades pierde. Yo siempre digo que si la espinaca es verde, yo me la tengo que comer verde, no negra de tanto hervir. Sí, sí, claro. Entonces, exactamente, entonces tiene muy poquita cocción. Vamos a dejar esto aquí durante un minutito y al minutito le vamos a echar el bacalao. Mientras tanto, ¿me vas pelando el huevo? ¿Vale? Es muy importante esto que acabo de decir. Es muy importante el tema de las cocciones cortas en los pescados. Muy, muy importante. Porque estamos acostumbrados a que lleve muchísimo tiempo de cocción el pescado y nos perdemos muchas propiedades de los pescados, sobre todo que se quedan completamente secos. Y sobre todo se queda, muchas veces probamos un pescado y este pescado es como tiene puntos de corcho, ¿no? No es porque lleva tanta cocción que por eso creemos que tiene puntos de corcho, claro. Es el pescado y no, hemos sido nosotros que lo hemos hecho polvo, ¿sabes? ¿Esto cómo va? Mira, eso vamos a hacer, vamos a picarlo, vamos a poner la mitad. Ahí, así. ¿Por qué? Porque estas dos mitades las vamos a dejar de decoración. Pero esto sí lo vamos a picar. Vamos a picarlo un poquito. Yo pico más rápido que tú, ¿eh? Igual que tú esculpes más rápido que yo. Eso dice, a ver quién gana cada uno. Cada uno lo suyo. Ahí, así, le damos un picadillo. Yo soy rápido en mi tema. Hombre, claro, cada uno, por eso es cada uno a lo suyo. Vale, cogemos todo el huevo y lo echamos dentro de la olla. Que se vaya. Exactamente. Y ahora, con todo. Un segundito, voy a ir picando yo el bacalao. El bacalao lo vamos a hacer en taquito. Así, en taquito. Este bacalao está muy rico. Yo al bacalao le suelo echar un poquito, un chorrito de limón y lo dejo. Pero eso es una costumbre mía, sí, para el tema de los guisos de. Para lo que es de cuchareo. Cuando utilizo bacalao, le meto una cucharadita de limón simplemente por encima, ¿vale? Entonces,
lo picamos. El bacalao es un pescado que es bastante bueno. A mí me gusta mucho el bacalao. Es la primera conserva que se hizo en la historia. Porque, claro, antiguamente, imagínate, para ir a Madrid, pues no había manera de llevar el pescado fresco a Madrid ni nada. Entonces, exactamente, vieron que era. Pero fíjate, como cosa curiosa, nosotros lo metíamos en salazón, pero los chinos, los japoneses, lo ponían en capas de arroz. Ponían capa de arroz y el pescado. Y así lo transportaba. Y así se inventó el sushi. Ah. Y así se inventó el sake. Sí. ¿Por qué? Porque el arroz fermentaba y hacía el licor de arroz. Fíjate tú la de cosas que... Bueno, pues nosotros vamos a dejar el bacalao aquí. Vamos a dejar los garbanzos, que se sigan mezclando los sabores y se vaya quedando bien todo lo que es las texturas y todo. Y vamos a ir a un sin palabras. Y vamos a volver enseguida y vamos a echar el bacalao, la espinaca y el huevo de decoración ya para decorar, para terminar. ¿Vale? Volvemos enseguida. Thank you.